Habitantes de la comunidad San Antonio de Soyapango cerraron los dos carriles de la calle Agua Caliente que conecta a los municipios de Soyapango y San Salvador a temprana hora de esta mañana, 2 de marzo, como medida de protesta ante la falta de agua potable. Para ANDA y nos firmaron los de ANDA, nos dijeron de que nos iban a solucionar. Esto tuvimos en mesa de diálogo. Tenemos también la carta que fue firmada por ANDA también, la del 24 de mayo también. Tenemos esta carta también firmada por ANDA para ver si nos iban a solucionar y no nos solucionaron nada. Tenemos la de viernes 12 de julio del 2019 firmada por ANDA y sellada para que nos solucionaran y tampoco nos solucionaron nada. Tenemos Soyapango 3 de julio del 2019 firmada por ANDA y no nos solucionan nada. Aquí pueden ver, aquí tenemos a nuestra gente en la mesa de diálogo con el presidente de ANDA y los que estaban ahí, ¿verdad? Y no nos solucionan nada. Tenemos otra carta del 12 de julio, también firmada por ANDA y no nos soluciona nada. Lo que queremos es agua, señores. Les hemos dicho a las personas afectadas que vamos a hacer exploraciones para ver qué hallamos ya en la red. Y para mientras les vamos a estar mandando pipas todavía, mientras nosotros solucionamos a través de la red de servicio de agua. ¿El tiempo? El tiempo, mire, quisiera decirle hoy, pero le mentiría, pero vamos a hacer el menos tiempo posible para que ellos puedan tener agua. El bloqueo generó un denso tráfico en la zona hasta que la calle fue reabierta cerca de las 7:30 de la mañana. Sin embargo, los habitantes dijeron que si no son escuchados por las autoridades, volverán a tomar la misma medida. Este es un informe de laprensagráfica.com.